Pues sí, fíjate, comentarte que ha aumentado alrededor de un 20 a 35% la afluencia vehicular en nuestros talleres, y afortunadamente creo que hay ya muchas personas que están en la idea de dar mantenimiento preventivo a sus vehículos para poder salir sin ningún problema en vacaciones. ¿Cuál es la ventaja de estar dando mantenimiento preventivo? Pues fíjate que aquí sí es garantizar que vayan completamente seguros, sin ningún problema, sin ningún riesgo, sobre todo que puedan disfrutar sus vacaciones como debe de ser. Y también comentarte que sí es muy importante decirle a la ciudadanía que sí deben de acudir a los talleres de servicio a dar mantenimiento con anticipación. Hay algunos servicios que no se pueden hacer de última hora, que corren un riesgo, incluso si lo hacen de última hora, aún haciéndolo de bien o con calidad el servicio o las refacciones, aún así hay un riesgo en que se corre de que pueda quedar o surgir algún imprevisto. La mayoría de los servicios que se están haciendo son de servicio menor, y este oscila alrededor de los 400 a 600 pesos. Entonces es algo muy básico que aparte del servicio, nosotros regalamos una revisión general completa y le decimos la situación mecánica en la que está el vehículo. Oye, ¿sí se les incrementaron los servicios ahora en esta temporada previa al periodo vacacional? Así es, sí, alrededor de 30-35% está acudiendo un poco más de ciudadanía, dar mantenimiento preventivo, sobre todo para garantizar eso, que puedan salir sin ningún riesgo y llegar a salvo a sus vacaciones, disfrutarlas sobre todo. Oiga, ¿y qué tanto han ido con ustedes gente que se le haya dañado la suspensión por los baches que hay aquí? Sí hay, aún sigue habiendo muchos daños en los baches, en los radiadores, en las transmisiones, en la suspensión, pues sí, partes de suspensión, las rótulas de amortiguadores, terminales, bases de amortiguador, que por ir golpeando, por ir cayendo y sobre todo sin fijarse, pues sí se ha incrementado bastante. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, hay que ir lo más lento posible o a buena velocidad, que puedan darse cuenta y a esquivar los baches. ¿Qué tanto ha aumentado? ¿Un porcentaje? ¿Un 20, un 30, 40? Un 20% alrededor de daños, sobre todo en suspensión. Oye.